No es por trabajo, no es por afición. Ser uno más simplemente no es mi juego. ¿Por qué iba a ser chispa cuando puedo ser fuego? Voy a donde quiero, a nadie sigo. Si buscas marionetas, no cuentes conmigo. No me malinterpretes, así es como soy. Sea donde sea, o voy a lo grande o no voy. Ser épico o no ser, no existe otra opción. Nuevo Audi A1 Sportback, Epic Mode On. Concesionario oficial en Segovia, Núñez Automoción, Polígono Industrial de Ontoria. Ford Auto Insa, su concesionario Ford en Segovia. A 70 kilómetros de la capital, en el límite de la provincia con Valladolid, encontramos un pequeño pueblo con título de villa. Que en 1773, pues los vecinos de Fuente Santa Cruz, hartos de que nos trataban un poquito mal los vecinos de Coca, pidieron al rey que nos, digamos, que fuéramos, como éramos libres. Y entonces el rey nos concedió en San Lorenzo del Escorial el título de villa. Un municipio dedicado a la agricultura, donde conviven un centenar de vecinos. He nacido aquí, estoy casada con uno de aquí, o sea, soy muy oriunda de aquí. Y mientras yo recuerdo mis padres, mis abuelos, y mis bisabuelos también eran de aquí. El pueblo te tira, es que yo nací aquí y es mi pueblo. Yo vivo en mi pueblo y me gusta. Y disfruto de él. Estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que esta hora es mi pueblo. Hoy, en Segovia, de pueblo en pueblo, visitamos Fuente de Santa Cruz. Trin, espectáculos y euroconciertos. Nuestra experiencia, profesionalidad y pasión por la música son el mejor aval para los clientes más exigentes. Contamos con orquestas propias, La Huella, Picante, Cañón. Haz de tus fiestas un éxito seguro. Prin Euroconciertos, súmate a la fiesta. Llegamos a Fuente de Santa Cruz. En el ayuntamiento hemos quedado con su alcaldesa, Marisa Gil. Marisa, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por recibirnos. Gracias a vosotros por venir. Hoy Segovia de pueblo en pueblo llega hasta Fuente de Santa Cruz. Estamos con su alcaldesa, Marisa Gil. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias por venir aquí a nuestro pueblo. ¿Cómo es la vida en este pueblo segoviano? Pues es una vida muy sencilla y muy tranquila, porque es un pueblo pequeño, cada vez somos menos, y entonces está dedicada a la agricultura y bueno, pues es muy sencilla y sobre todo tranquila. ¿Cuántos vecinos viven aquí? Pues vivir, pues a lo mejor somos entre 50 o 60 familias, que seremos unos, no llegamos a 100 o 100 y pico, en el padrón somos algo más, seremos unos 120 o así. Pero viviendo habitualmente no llegaremos a 100. Yo hace 28 años que entré en la alcaldía y había el doble de vecinos que ahora. Cuando yo entré éramos casi 250, casi, porque ya estamos en cinco concejales. Y 28 años después estamos en 100 menos. Ha venido gente, pero el censo siempre es negativo, como casi en toda Castilla y León, claro. ¿Y cuál es el perfil de los que viven hoy aquí? Pues el perfil de que son agricultores, porque ganaderos ya tampoco hay, son todos agricultores. La edad media es más de 50 años, pero hay una agricultura que hay gente joven, hay gente joven. En general, la gente ya más mayor se ha jubilado y hay buena agricultura y lo llevan gente bastante joven, de 50 y para abajo. Y luego servicios, pues hay ahora mismo un taller para arreglar cosas de la agricultura y un taller de carpintería. Antes había dos talleres, había prácticamente de todo. Había dos bares,
Incluso hubo a veces un casino, hubo cine, una farmacia, cuartel de la Guardia Civil. Tenemos que decir que es que este pueblo es villa. Es villa, porque antes no, era la aldea de Fuente de, la aldea de Fuente de Coca, que dependíamos de la jurisdicción de Coca, porque está la comunidad de Villa y Tierra de Coca, que pertenecemos nosotros a la comunidad de Villa y Tierra. Pero antes también pertenecíamos jurisdiccionalmente a ellos, hasta que en 1773, pues los vecinos de Fuente Santa Cruz, hartos de que nos trataban un poquito mal los vecinos de Coca, pidieron al rey que nos, vamos, que fuéramos, como fuéramos libres. Y entonces el rey nos concedió en San Lorenzo del Escorial el título de villa, en Carlos III. Por eso vamos a entender algunas de las cosas que nos encontremos hoy en el pueblo. Por ejemplo, el tamaño de la iglesia, pero no vamos a adelantar todavía mucho. Marisa, llevas casi 30 años de alcaldesa. Sí, que me gusta hacer cosas por mi pueblo, quiero a mi pueblo. Y no sé, lo llevo a lo mejor un poco dentro, porque mi padre estuvo 14 años de alcalde y mi abuelo también estuvo de alcalde, así que yo creo que va un poco, como de familia. Por ejemplo, la plaza del pueblo la hicieron los quintos, la gente joven, estuvieron trabajando, asfaltándola porque estaba de tierra, y la asfaltaron y para jugar al juego de pelota. Yo la he cambiado y realmente cuando cambié la plaza que picaron me producía mucho dolor porque sabía el esfuerzo que mi padre y todos los vecinos habían hecho haciendo esa plaza. Hablando de los quintos, de la historia del pueblo y de los elementos históricos que encontramos aquí, vamos a aprovechar para contar qué es esto que tenemos aquí detrás. Es para medir los quintos, se llamaba para tallar los quintos. Entonces, pues este lo he recuperado yo, que estaba perdido, porque claro, ahora ya no hay quintos. Bueno, mejor no he dicho, no van a la mil, y quintos siempre hay, pero no van a la mil. Entonces esto era para tallar y vemos que este es de 1897. Entonces la gente debía ser más bajita y posteriormente se añadió esto en los años 90, en el siglo pasado, en el siglo XX, porque la gente era ya más alta. Y aquí pues se tallaban todos los quintos para ir a mili. Por aquí pasaban todos los jóvenes, sí, del pueblo, vamos. Todos los jóvenes pasaban por aquí para ver si daban la talla, como dicen, daban la talla. Es solo uno de los elementos históricos que nos vamos a encontrar, sí, en nuestra visita de hoy. Yo quiero aprovechar, ya que estamos en el ayuntamiento, para ver el reloj, porque me han dicho que merece la pena. Pues sí, es muy bonito, es del siglo XVIII. Bueno, la torre la habéis visto y la maquinaria también. Es una pena que haya que subir por una escalera, pero es que es digno de ver. Bueno, antes se subía todos los días, o prácticamente un día sí, otro no, a dar cuerda al reloj, porque era manual, claro. Y bueno, desde entonces está aquí instalado. Y yo lo único que hemos hecho, porque ya no había relojero, el que lo llevaba, claro, como se murió, y entonces pues lo hemos puesto automático. Bueno, nosotros tenemos la suerte de verlo, porque sí, desde luego esto es una auténtica reliquia. Así está, aquí está. Hay que subir un poquito las escaleras en su sitio donde le instalaron en su momento, pues aquí sigue. Y está pues bien. Oye, antes de marcharnos, ¿sí?, quería enseñarte, mira, esta es la olma que estaba en la plaza, era una olma preciosa de tiempos inmemoriales. Entonces se secó en la época cuando hubo la grafiosis. Y a mí se me ocurrió la idea de hacer una mesa, transformarla en una mesa. Entonces siempre he puesto el cuadro y la mesa, para tenerle siempre el recuerdo de la olma, que era preciosa. En todos los pueblos había una olma muy bonita en las plazas. Una manera de recordarlo siempre, la olma. Vamos a seguir, que vale, tenemos muchas cosas que ver hoy, ¿eh? Sí. Dejamos el ayuntamiento y nos dirigimos hacia la iglesia de la Santa Cruz, un espléndido templo del románico mudéjar que da el apellido a este pueblo. Tere va a ser la encargada de enseñárnoslo.
Tere, estamos en la iglesia de Fuente de Santa Cruz. Es sin duda el monumento más importante que encontramos sí, en este pueblo. Sí, sí, pues tiene más tantos años como el pueblo, 500 y pico tiene, o sea que tiene muchos años. El retablo es impresionante. Sí, el retablo está, como se llama, Fuente de Santa Cruz, como sabéis, la cruz preside. Aquí no tenemos ningún Linus Crucis, pero vamos, tenemos mucha devoción al Santísimo. Tenemos fiestas de Minerva, las misas de Minerva del tercer domingo de mes. Pues se hace una procesión con el Santísimo, se expone el Santísimo y se hace bajo palio, una vuelta a la iglesia, se va cantando el Pangelingua, estos, y se hace una visita al Santísimo. Y eso y nos emociona, los del pueblo nos llega al alma, hija. Así. ¿Y eso se repite cada tercer domingo de mes? Tercer domingo de mes, menos el mes de junio, que como es el Corpus, ya se pasea por todo el pueblo el Santísimo, y el septiembre por la fiesta que ya sale también. O sea, ni el mes de septiembre ni el mes de junio. Y luego en Cuaresma se recogen el día de Jueves Santo se recogen las varas, y ese mes tampoco le tiene el día el mes de Semana Santa, que se entregan el día de la Ascensión. O sea, el tiempo que están recogidas es el tiempo que estuvo nuestro Señor aquí resucitado. Y el día de la Ascensión se las entregan otra vez a los mayordomos y ya hay otra Minerva. Uh-huh. Y tenemos una cofradía muy importante que es la que hace las fiestas, la del Santísimo y la de la Cruz. Ahí está la Virgen de la Veracruz, que es la patrona del pueblo. San Isidro también se tiene mucha devoción porque generalmente son labradores todos en el pueblo. Digo son porque yo no he sido. No he tenido ese privilegio. Me he fijado yo al entrar en un par de tallas que parecen bastante antiguas. Sí, sí, es la Virgen, la antigua Virgen del Carmen, un Cristo yacente, o sea, un Cristo de la Cruz, que también es muy bonito, y tenemos una talla muy valiosa. Nosotros la llamamos la Santana, pero en realidad es una de la Virgen, ¿eh? Hemos llegado a la conclusión que es de la Virgen, porque tiene el niño y el niño tiene la bola del mundo en la manita. Un cuadro muy importante que hay, la Virgen de Belén. Ese cuadro es de los más valiosos que parece ser que hay. Tiene que ver mucho de lo que venimos hablando, todas las imágenes que se conservan en esta iglesia, el gran tamaño que tiene el templo, con la historia del pueblo. El pueblo es que éramos 600, 800 vecinos. En el año 60, me parece que éramos 500 y pico. Tere, ¿tú eres de aquí, de toda la vida? De toda la vida. He nacido aquí, estoy casada con uno de aquí, o sea, soy muy oriunda de aquí. Y mientras yo recuerdo mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos también eran de aquí. ¿Cómo es la vida en este pueblo? Bueno, pues ahora demasiado pacífica. Pues hacemos las cosas de casa, nos juntamos. También tenemos un centro de escuela de adultos que de Jaime Gil de Vilma de Coca. Y ahí damos clases y ahí nos entretenemos. ¿Qué es lo que más te gusta de Fuente de Santa Cruz? Bueno, a mí me gusta todo. Me gusta los vecinos, todo, todo. Yo añoro mucho pues, la infancia, porque tenía 5 hermanos y pues, era una casa muy alegre, claro. Tenemos un frontón. Yo a mis nietas las gusta mucho porque hay frontón y vienen. O sea que el caño también es muy bonito. Yo me crié en el caño, entonces al caño le tengo un particular cariño. Precisamente el Caño, el barrio en el que se crió Tere, es nuestra siguiente parada. Allí nos espera Magdalena. Buenos días, Magdalena. Qué bien estás aquí al solito, con el buen día que hace hoy, ¿eh? Eso está muy bien, sí. No me extraña que esta sea una buena zona donde pasar el día en el pueblo, la tarde sobre todo. Sobre todo la tarde, sí. Aquí siempre nos juntamos y nos ponemos a tomar el fresco. Sobre todo en verano, sí, pasamos bastantes horas aquí. Nos juntamos todos los vecinos. Y desde las 8 casi hasta la 1 estamos todo el tiempo por aquí, por la zona esta, tomando el fresco. Y que este lugar lleva siendo punto de encuentro de los vecinos toda la vida. Toda la vida, sí, porque además venían a por el agua, se llevaban los cántaros de agua, se los rompían. Donde yo vivo vivía una tía de mi marido que vendía pues cántaros y botijos y eso, y iban a comprarlos allí. Y ya se iban con el agua para casa. En este pilón bebía el ganado. Y en lo de allí, en el otro de allí, lavaban las mujeres la ropa. Nos sirve este lugar en el que estamos para hacernos idea de por qué este pueblo se llama Fuente. Fuente de Santa Cruz. Fuente de Santa la Cruz. Fuente, que yo os he oído referiros al pueblo como la Fuente. Sí, yo creo que sí, que por eso, aparte de que hay muchos manantiales por el pueblo. Por ahí viene uno que le tenemos también encauzado y por todas las calles del pueblo dicen que había muchos manantiales, que corrían muchas fuentes.
Imagino que por aquí, detrás de nosotras, por estos canales, sí. Cuando llueve mucho también se ve correr sí, el agua. Sí, por aquí sí, por aquí baja todo el agua desde arriba y va siempre, hay veces que hasta va por encima de los pilones. Se desborda. Tú no eres del pueblo, aunque bueno, podemos decir que sí, porque llevas aquí toda la vida. Llevo casi 40 años, va a ser 39 ya. ¿Cómo llegaste a este pueblo? Pues nada, conocí a mi marido en Arévalo y luego pues ya cuando me casé me vine a vivir aquí. Estoy muy contenta de estar aquí y la verdad es que esta hora es mi pueblo. Dice que la gente que se aburre en los pueblos, yo no me aburro. Un día que si vamos, porque siempre tenemos algo que hacer, o vamos a poner el Belén o... Ahora cuando venga a pasar Semana Santa hay que ir a poner el monumento y esas cosas. Y si no, pues te coges el coche, te vas a Nava, te vas para allá, para acá y te pasas el día. O sea, que aburrirnos nada. Ya te digo que yo contenta de haberme venido aquí. Nos hemos venido, Carlos, a otro de los espacios de esparcimiento de los vecinos, sí. Porque yo sé que aquí donde nos encontramos, en la Balsilla, se celebran las fiestas. Sí, sí, sí. Comemos aquí la paella, aquí se llena esto todo de mesas. Si hay alguien que quiere echar la partida, pues echar la partida y si no, pues nos vamos otra vez a casa. ¿Se junta mucha gente aquí ese pues día? Pues sí, hay días que vienen. Sí, en las fiestas nos juntamos mucho personal en Fuente de Santa Cruz, mucho personal. Nietos ya de los hijos de los que ya... quedan pocos, pero bueno, siguen viniendo porque les gusta mucho venir a las fiestas, se lo pasan muy bien, hacen bastantes ejercicios de cosas de juegos y cosas de esas. Carlos, ¿tú eres de aquí de toda la vida? Sí, sí, de toda la vida, toda la vida. Tengo 74 años y nacido aquí y me acuerdo de muchas cosas del pueblo. Yo he sido ganadero, aquí ha habido mucho ganado, en este pueblo ha habido mucho ganado, sí, de vacas de leche. Y lo que también ha habido ha sido mucha agricultura. Mucha agricultura, mucha, sí. Iban a arar con las mulas, los bueyes. ¿Cómo era la vida aquí antes? Pues muy sacrificada, porque tenían que ir las mujeres a espigar al campo para traer el grano a las gallinas y lo machacaban en casa para luego tener que echarlas de comer. Llevábamos cerdo, aquí había tres bares. Ibas a uno, ibas a otro y había siempre gente en todos. Yo he oído hablar de que si había alrededor de 800 vecinos, vamos, habitantes, habitantes. Porque he conocido lo menos cuatro casas, vivir dos familias en ellas porque no había casas para vivir. Trin, espectáculos y euroconciertos. Nuestra experiencia, profesionalidad y pasión por la música son el mejor aval para los clientes más exigentes. Contamos con orquestas propias, La Huella, Picante, Cañón. Haz de tus fiestas un éxito seguro. Prin Euroconciertos, súmate a la fiesta. Para seguir conociendo cómo pasan el tiempo libre en este pueblo, hemos quedado con Rosy. Buenos días, Rosy. ¿Qué tal? Bien, ¿y tu hija? Pues muy bien, descubriendo este pueblo. Yo quiero saber este espacio tan grande que tenéis aquí, el porche, me han dicho que lo llamáis en el pueblo, ¿para qué lo dedicáis? Porque aquí cabe muchísima gente. Pues es que no había ningún salón en el pueblo y entonces este local estaba aquí todo así pues solar y el ayuntamiento lo compró. Pues para cuando fiestas, si llovía no se podía celebrar cosas en la plaza. Entonces, pues aquí ahora pues es la forma de celebrarlo. En invierno así, si se hace la matanza, pues vienen actividades, si hay algún grupo de música y eso, pues aquí se baila y se tiene todo junto. Hay una asociación cultural que se encarga un poco de todo esto, ¿no? De organizar actividades para que se reúnan los vecinos. Sí, 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 eso que te digo, la matanza, venimos y cooperamos. Si hacen una comida o hacen una fiesta y hay que ayudarles, pues también hacemos lo que podemos entre todos. Pero vamos, ellos son los que también lo mueven y con ayuda de todos. La manera de que el pueblo esté un poco... unidos y que nos reunamos, porque como somos tan pocos y eso, en esas fechas, pues la juventud pues es cuando se... Y otros pueblos que son amigos, pues también vienen y les gusta estar con nosotros y eso. En verano, además de las fiestas, tienen una semana cultural con muchas actividades para ir
calentando motores. Sí, sí. Pues vamos, empezamos con la marcha y conoce tu pueblo. Y entonces pues hacemos todas las rutas diferentes, empezamos de el telégrafo o por la carretera de Puras o por llegamos hasta Villagonzalo, que hay ahí una laguna, también lo estuvimos otro año, y así pues eso hasta la estación, porque como tuvimos aquí estación, pues también, y luego ya pues con los niños hacen actividades para niños, vienen a pintar en el polideportivo, juega, aunque sea en el suelo, vienen sus madres y pintan allí, y luego pues vienen los hinchables, pues disfrutan en la plaza, y luego ya pues eso, ya empezamos los concursos. Y luego traen teatro también, para, pues eso, para que sea tan ameno, después de las tortillas, que se hace, y panceta, que lo asan, y se pasa pues muy bien. Así que las fiestas aquí son bastante entretenidas. Sí, 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 sí que se pasa bien. Hay que moverse y hay que estar ahí, pero sí, sí, se pasa bien. ¿Qué es lo que te gusta a ti de estar viviendo aquí en el pueblo? Yo es que como he vivido toda mi vida y eso, pues sí, me encanta. Aunque solo que me vaya de paseo, hable con eso, mi vecina o lo que sea. Yo es que yo vivo en mi pueblo y me gusta y disfruto de él. Yo me quedé aquí porque dije que yo me quedaba en mi pueblo. Mi marido era un trabajador ahí en Olmedo, era de otro pueblo de aquí orilla, de Villeguillo, pero yo me le traje a mi pueblo. Para nosotros es como uno que vive en una ciudad y también se tiene que desplazar un poquito más lejos. Pues aquí, ¿qué ves? Valladolid. Si tardamos un poquito más de media hora ir a Valladolid, y a Segovia nos pasa igual. Ahora se ha jubilado mi marido, pues vamos de vacaciones a donde podamos. Como Rosy, Jesús está encantado con su pueblo. Tanto es así que es uno de los pocos que tienen aquí su negocio. ¡Buenos días, Jesús! Con las manos en la masa. Sí. Te pillamos. En la madera. Eres carpintero. Uno de los pocos que trabaja en el pueblo. ¿Del carpintero? Sí, no hay más. Luego hay algún herrero, pero vamos, de carpintería solo yo, de madera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Pues este era un negocio de mi padre y yo llevo 32 años trabajando aquí. Eso nos parecía al entrar, que tiene solera este lugar, sí, en el que estamos. Es el taller de mi padre. Yo le he conservado y sigo trabajando aquí. O sea, aquí. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste quedarte en el pueblo? Porque me gusta el pueblo y estoy contento aquí. Aunque realmente yo estoy casado en otro pueblo, pero vengo a trabajar aquí. Vuelvo aquí. Todos los días. Como aquí, en casa de mi madre, y luego por la noche me voy al pueblo donde estoy casado. Seguro que no es fácil mantener un negocio familiar en un pueblo. No, porque es muy duro, porque hay pocas obras, tampoco hay mucho, hay que buscarlo fuera, porque en el pueblo no hay nada. Yo sigo haciendo pues puertas, o hago unas ventanas, arreo una persiana, depende de lo que salga, de todo un poco. ¿Trabajas aquí en el pueblo, en la zona? En el pueblo, en los pueblos de alrededor. Casi, casi más en los pueblos de alrededor, porque aquí hay poca tarea. Pero vamos, lo sigo haciendo aquí. El pueblo te tira. Es que yo nací aquí y es mi pueblo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del pueblo, de Fuente de Santa Cruz? Pues la gente. Los pocos que quedamos. Pero me gusta la gente. ¿Y cómo es la vida aquí con los poquitos vecinos que quedan hoy? Muy tranquila. Súper tranquila. Aquí no te molesta nadie. No discutes con nadie y alguna vez conmigo mismo, pero bueno. Pero bueno. Eso tiene peor solución que discutir con alguien. Sí. Te dejamos seguir trabajando. Vale. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Por venir. Gracias. Antes de nuestra última parada, hacemos un alto en el camino. Buenos días. Buenos días. Así que este es el bar de Fuente de Santa Cruz. Este es el bar de Fuente de Santa Cruz. El único bar del pueblo. El único bar del pueblo que tenemos. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Pues 30 años. ¿30 años? 30 años. Así que por aquí habrán pasado todos los vecinos del pueblo. Todos, todos. No ha quedado ninguno. ¿Cómo es trabajar aquí, en el pueblo? Hombre, la verdad es que cada vez más tranquilo. Pero no hay más gente, por lo menos hay niños. Muy bien. ¿Vives aquí? Sí. Yo, a mí me gusta mucho vivir aquí en el pueblo. Yo estoy muy contenta. No os vayáis, que os invito a tomar algo. Fuerzas renovadas, llegamos al pequeño museo etnográfico de Fuente de Santa Cruz.
fruto de la ilusión y el esfuerzo de Marisa, la alcaldesa, que es también una apasionada de la restauración. La primera lavadora, que es el tajo con el jabón, el husillo, que sería el primero de la prensa antigua, tenemos también un artesa para hacer pan, un hachero, que eso se ponía en la iglesia, el reclinatorio, la radio, luego puertas y ventanas, porque en mi casa siempre todo, cuando se ha destruido o se ha tirado algo, siempre todo se guarda, todo se guarda. Con sus manos ha recuperado cientos de objetos familiares, un especial homenaje en recuerdo de sus padres. Con este pequeño museo queremos recordar y rendir un homenaje a nuestros padres, José y Elisa. Fueron unos padres trabajadores, cariñosos, que nos enseñaron lo fundamental en esta vida, a ser buenas personas, trabajadoras y honradas. Marisa, este es el sentido homenaje que le habéis querido rendir a tus padres, a tu familia. Aquí encontramos de todo tipo de objetos. No. Vemos también matrículas, sí. Y vemos un manual de automóviles, porque nos lo decías ahí, tu padre, además de todo, fue taxista, era servicio público y se dedicaba, pues tenía una DKV, tuve varias DKVs, y llevaba a la gente a los bautizos, a las comuniones, a los entierros, a la gente joven cuando era fiesta en los pueblos de al lado, se dedicaba, lo que ahora se vuelve a hacer, mi padre ya lo hacía en su día, se ponía a las 3 de la tarde a llevar a los mozos del pueblo, que había muchos entonces en el Fuente, a llevarles a los toros de Olmedo, y luego a las 3 o a las 4 de la mañana, pues los iba a recoger y echaba bastantes viajes. Y luego llevaba a la gente a Segovia, a Valladolid, cuando iban a dar a luz, cuando alguien se casaba, pues eso, todo. Estuvo pues parte de su vida siendo taxista. También se dedicó un tiempo a hacer vino. De hecho, este lugar en el que nos encontramos fue un antiguo lagar. Sí, esto mi padre ya viene desde mi bisabuelo, que hacía vino, teníamos viñas, y mi padre se dedicó también a hacer vino. Compraba la uva, teníamos nosotros bastantes majuelos, y compraba uva y luego hacía el vino y durante todo el año lo vendía. Cuando era buena cosecha, hacía en nuestros cubetos que vemos, pues dejaba el vino mejor para que se hiciera un vino añejo. ¿Cómo empezó todo esto? Pues empezó sin pensar, la verdad. Me puse a limpiar, y entonces pues luego ya empecé a colocar. Y es cada vez como que me ha salido todo a pedir de boca, que iba una cosa detrás de la otra. Y entonces hice esto, y el año pasado pues pensé que las máquinas grandes las tenía que ampliar, y como tenía otro local, pues este año he empezado a hacer el otro. Has echado muchísimas horas de trabajo, Marisa. Pues sí, unas poquitas. He disfrutado mucho, restaurando, rehabilitando y pensando en las manos que algún día utilizaron estas cosas. Ya aquí ya terminamos, ¿sí? Os invito a tomar un poquito de chorizo de la matanza que hago yo, que todavía hago matanza, y unos florones que aquí este señor se ha brindado a hacérnoslo. ¡Qué despedida tan buena nos habéis preparado aquí en Fuente de Santa Cruz! ¡Y qué bien acompañados estamos! Sí. Lo mejorcito. Pues digo, bueno, pues, ¿cómo se llama esto? Eso no lo pones, ¿no? Ya podéis bajar, si queréis. Sí, porque lo que quieres grabar es ver si nos caemos de claro, cruces, ¿no? Bajar poco. ¿Ya? Bueno, pues, sí, a ver, que estamos en la iglesia, sí, a ver qué me dices, maja. ¿Y cómo pasan el día a día? Sí, el día a día. Bueno, pues el día a día, mucho al médico, hija mía. Yo, por lo menos, estamos todo el día en el médico. Digo, mi pueblo, la iglesia, digo, parece un hijo. O sea, damos tres pasitos y te empiezo a preguntar, ¿vale? ¿Qué recuerdas de Fuente de Santa Cruz, pues, de cuando eras pequeño? Pues yo recuerdo, pues, de muchas cosas, claro. Muchas cosas que porque he tenido buena memoria y sigo teniéndola, que me acuerdo más de lo de antes que lo de que he hecho esta mañana. ¿Qué te ha parecido? Está muy bien. Muchas gracias. Sonriente. Sí, a ver. Muchas gracias a ti. No sé si os he servido de algo, me alegro. Vamos a probarlos, a ver qué tal han quedado. Para contarme la receta, mejor que apaguen la cámara, que si no, luego mucho, nos lo copian, ¿no? PRIN, espectáculos y euroconciertos.
Nuestra experiencia, profesionalidad y pasión por la música son el mejor aval para los clientes más exigentes. Contamos con orquestas propias, La Huella, Picante, Cañón. Haz de tus fiestas un éxito seguro. Prin Euroconciertos, súmate a la fiesta.